¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. El gigante de Arroyito de fondo acaba de terminar el partido entre Central y Unión de Santa Fe. Fue 1-1 por el gol en el final de Lautaro Giacón, un muy bonito gol. Un enganche y una zurda fantástica al segundo palo, más alejado del arquero de Unión. Central es aburrido, Central es monótono, es previsible. Por eso los equipos, o por eso hoy Unión y la semana pasada Sarmiento en Junín, empiezan a tomarle la mano, empiezan a encontrarle la vuelta. Central y Russo, por sobre todas las cosas, va a tener que cambiar la postura de repetir siempre la misma historia. A ver, Central, dijimos, es monótono, es aburrido, es tedioso, no juega bien. Estoy siendo bueno, juega mal, juega feo, no es vistoso, pero podría entenderse si quizás no tuviese los intérpretes como para hacerlo. Y tiene a Campás, el colombiano que juega bárbaro. Campás tiene remate de media distancia, tiene la pelota atada al pie. Juega bárbaro Campás y está desaprovechado en este equipo. Porque en el equipo no lo acompaña, porque Vélez volvió a ser el de antes que casi que debute, antes que llegue Tevez, que después tuvo una pequeña explosión. Volvió a ser ese delantero de trote cansino, delantero de pocas características para destacar. Volvió a ser ese Vélez. Habrá que darle alguna herramienta para que el chico vuelva a encontrar en este funcionamiento colectivo algo mejor de lo que mostró, porque hasta el momento del campeonato está casi ausente. Ustedes me dirán, Carra, después entraron los delanteros Bianchi y Dupuy y tampoco generaron demasiado. Bianchi aportó mucha confusión. Yo lo vi a Bianchi erróneo, con confusión. No lo vi bien. No lo vi Bianchi acorde para estar en este partido. Dupuy quizás aguantó mucho la pelota de espalda, no pudo tener ninguna en dirección hacia el arco y se perdió un poco en la nebulosa. Pero Central tiene a Campás y no tiene intérpretes para acompañarlo, no tiene volantes que decidan jugar al lado de él. Y créanme que lo que voy a decir, pese a que me contradiga, y esto pasa, puede pasarnos al periodismo de contradecirnos, Central extraña a McAllister. No lo encontró en Toledo, no lo encontró en Montoya, y mientras me voy acomodando, perdonen ustedes, y no lo encontró en Ortiz, mucho menos, que tampoco estuvo. McAllister era un trote apaciguado, lento, pero generalmente distribuía bien la pelota. Yo les digo la verdad, para mí era extremadamente lento. Ahora, viendo lo que hay, McAllister daba fútbol, o intentaba dar fútbol. Montoya está falto de fútbol, quizás con el correr de los partidos vaya mejorando un poco. Toledo hoy, el primer tiempo, quitó alguna pelota, pero después no hay mucha diferencia con lo que pueda generar, en este caso, con el propio Ortiz, o con el propio Toledo. Es decir, Central no tiene juego, y tiene un jugador para jugar, que es Campás. Ustedes me dirán, ¿Carra, es un juego de palabras? Parece que sí. Tiene un jugador de muy buenas características técnicas, tiene la pelota siempre atada al pie, tiene gambeta corta, tiene enganche, tiene remate, busca juego asociado, pero no tiene con quién. Porque Central, vuelvo a decirlo, es un equipo aburrido, tedioso, que casi es previsible, siempre se sabe lo que va a pasar. ¿Por qué hoy Giacone hace el gol? Porque no estaba en los planes de nadie Giacone. Tiene dos tipos, engancha hacia adentro, le pega con combo, un gol parecido a lo Messi, un gol parecido, bien típico gol de Messi. No, no empiecen a decir que compara porque es una estupidez lo que van a plantear, digo, en la situación de que engancha, va hacia el medio y pega abierto hacia el segundo palo. Por eso Giacone sorprende, porque no estaba en los planes de nadie, porque los planes de Russo ya se saben. Ya son característicos, ya los conocen todos, porque Russo es costumbrista, no cambia. Y difícilmente cambie después de este partido. Quizás me tapa la boca y el próximo encuentro hace 3 o 4 variantes. No lo creo. No lo creo porque su escuela no le permite que haya demasiados cambios. Ahora, ¿vas a entrar a seguir jugando así? Aburrido, tedioso. Es para una siesta esto. Para una siesta este equipo.
excepto Campas, que rompe el molde, y todo lo que ya expliqué, el resto de mitad de cancha hacia adelante, voy a hablar de defensa, el resto puede jugar o no jugar, que es lo mismo. Puede jugar Vélez, Dupuy, Bianchi, un escalón menos, puede jugar Toledo, Ortiz, Montoya, Macalister, Infantino, puede jugar hoy el partido de Malcorra hoy. ¿Qué le pasó a Malcorra? Vino el hermano a jugar. El partido de Malcorra fue espantoso. De hecho, Russo hizo algo que nunca hizo nadie, lo sacó en el entretiempo. Una cosa poco lógica, pero bien sacado porque estaba para salir. Lucía nervioso, perdió la pelota del gol. Y estaba para salir y lo sacó bien. Ahora, yo veo un equipo sin fútbol y teniendo un tipo que juega como Campas, y no te podés quedar. Es como que tengas, lo voy a graficar, es como que tengas, te quedes con hambre teniendo tres milanesas en la heladera. ¿Y cómo te vas a quedar con hambre si tenés tres milanesas? Acá Central no tiene fútbol y tiene un gran jugador de fútbol como es Campas. Es extraño el caso. Es extraño. Cumplieron los de siempre. Mayo, que siempre cumple, siempre Mayo va a cumplir. El uruguayo juega entre 5 y 6 puntos todos los partidos. Es el bombero de la defensa, es el que agarra la lanza y va, el que empuja el equipo. Pero después es Campas y poco más. Hoy un ratito de Giacone y no mucho más. Porque el equipo es costumbrista, porque el técnico está acostumbrándose a una forma. Y esa forma del 4-4-1-1, para mí, creo que muchos van a coincidir, no va más. No va más porque te deja en un momento, te deja rengo, te deja pata. Te deja con la famosa sábana corta. Atacás poco, tenés faltante de gente en ofensiva, y cuando querés acordarte que vas perdiendo, vas y tenés un montón de quilombos atrás. Hoy Central, si no hubiese sido por Machuca, que se antojó pegarle mal al arco, perdía 2-0. Porque tuvo dos o tres veces para liquidar la Unión. Y no pudo. Y Central fue, empujó, con muy pocas armas futbolísticas, con enjundia, con lucha, y lo empató. Y lo empató a partir de una sorpresa. Insisto con esto. Estaba fuera del libreto Giacone de todos, inclusive con esa jugada. Central es previsible, es aburrido, no juega bien, todo lo contrario, juega mal. Hoy salvó la ropa, empató en el Gigante, podría haber perdido, contra un equipo que no tiene muchas ambiciones. Usted me dirá, Central tampoco las tiene, Carra. Claro, pero en algún momento tiene que jugar bien Central. No lo ha hecho en todo el campeonato. Un ratito con Tigre en ese segundo tiempo, un poquito con Godoy Cruz acá, un ratito, no mucho, y nada más. Y nada más. Es confusión. Es lucha, es un equipo que no va a dejar de luchar. Es un equipo aguerrido, luchador, pero es un equipo confundido Central. Ataca mal, lo hace en bloque, no lo hace con los intérpretes que lo tienen que hacer. Los delanteros lucen muy perdidos, lejos del fútbol, lejos de Campas. Infantino a veces juega como si fuese un cumpleaños de 15, y está más riéndose y parece que camina en la peatonal. Hoy Malcorra parece que no vino. Y Campas en la soledad del fútbol. Vélez, ya les expliqué, les dije, parece más el entusiasta delantero que inició su carrera antes de que llegue Tevez, que lo potenció un poquito. Parece aquel que inició, que hasta corría, parecía medio gigante corriendo. Hoy pareció otra vez el mismo. Se le fue esa sorpresa, ese impacto, ese cabezazo dentro del área. Y digan que Brown en la última jugada sacó un manotazo que era gol. Era el segundo de Unión. Tendrás que corregir mucho, Russo. Y hay que ver qué pone, hay que ver qué saca. Yo no creo, no veo una marea de cambios, ¿eh? No veo que vaya a venir Russo con tres o cuatro cambios. Por las formas de Russo. Costumbrista, habituado a sus formas. Y Central, creo, ahora está necesitando otra cosa. No estoy diciendo que el técnico se tenga que ir. Está necesitando otro planteamiento táctico, otras formas. Atacar con dos delanteros, que Campas se enganche, que se desdoble Malcorra y Infantino y ayude más a un solo 5. Bueno, otras formas, otro juego. El 4-4-1-1 es previsible, monótono, aburrido y muy sencillo de neutralizar. Párrafo aparte para el árbitro. Ya lo dije el partido anterior, la fecha anterior, que también me tocó verlo en cancha de Newell's. Es malo físicamente, malo técnicamente,
es de malos modales, habla peleando, y yo no lo veo seguro en ninguna jugada del partido. Si los dos equipos se van protestándote, es porque hiciste mal las cosas. Y Lugo Medina, excepto, a ver, no ha habido jugadas demasiado polémicas, pero cortó mucho el partido en primer tiempo, dejó que el partido se extienda demasiado, muy cortado, y hay jugadas finitas que te das cuenta que este tipo no está para primera división, pero es el fútbol argentino de Tapia, en donde estos tipos son los que llegan para dirigir. Nos vamos, llegamos a una nueva edición, nuevo final de Carrete. Que la pasen muy bien, hasta luego.